Buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo lo que como en un día de estudio. Me hice este desayuno súper potente que vienen recién, porque ahora me voy a entrenar y después voy a seguir estudiando porque tengo mucho para estudiar. Ahora les voy a mostrar lo que voy a desayunar y por qué voy a desayunar esto. La idea está buenísima porque es algo diferente. Yo siempre soy de comer avena o pancakes de avena en la mañana, pero hoy quise variar un poquito para que vean que se pueden desayunar otras cosas. Y bueno, acá están todos los macros, así que ahora les cuento qué tienen. Eso sí, disculpe la voz de dormida, pero bueno, es muy temprano, son las 7 y media, así que esto es lo que hay. Bueno, acá me hice un chía pudding con leche de coco. Me hice un huevo revuelto con un poquito de orégano como para algo salado. Unas tostaditas de pan 100% integral que compré en House Brot. Ahora le voy a poner un poquito de queso blanco con mermelada sin azúcar. Me cuesta mucho desayunar salado a la mañana. Entonces, ¿qué hago? Me pongo esta porción salada y acá dulce. Entonces es como que así compenso. Pero bueno, está muy bueno porque tiene los tres macros. Acá están los carbos, acá está la... bueno, por la yema de huevo tiene grasas buenas y también proteína, obvio, esto es una fuente de proteína porque tiene un huevo entero y una clara. Y acá tengo, bueno, el potasio, que a mí me gusta comer mucho en la mañana banana por el tema de que si voy a entrenar me sirve bastante. Y bueno, el chía pudding, que está hecho básicamente con chía, leche de coco y un poquito de esencia de vainilla, muy poquitito de fibra pura. Sinceramente, este plato es súper completo. Ven que se las pueden ingeniar y hacerse algo así. Así que bueno, los dejo que me voy a comer. Me olvidé decirles que el chía pudding también tiene un poquitito de stevia. Me voy a hacer el café y ya me voy a comer porque se me va a enfriar el huevo, que ya debe estar frío, pero bueno. Me voy a hacer algo rápido, sencillo, porque cuando uno estudia tiene que ser práctico, ¿sí? No hay que perder el tiempo. Entonces estoy haciendo una calabaza en la vaporera. Me voy a hacer una hamburguesa de vegetales. Hoy toca sabor espinaca, así que yo tengo fichas frisadas como para que me duren. Estas están buenísimas, las consiguen en cualquier dietética. Siempre que tengo que estudiar, yo lo que hago es elegir comidas que sean rápidas. Eso no quiere decir que sea comida chatarra, así un pancho, no. Comidas saludables, pero que sean rápidas de hacer. Por ejemplo, o sea, tratar de simplificarme la vida de alguna manera, ¿sí? Para comer saludable. Bueno, esto sería así... rápido. Por acá les voy a mostrar el acompañamiento. Yo lo hago en la vaporera. Se hace súper rápido, no tenés que después limpiar ollas, o sea, lo limpias así con agua, no ensucia mucho. Y en media hora se hace. Está buenísimo, porque vos lo dejás ahí, te vas y no es como el fuego que tenés que ver que no se te empieza a salir el agua, a veces el horno se ensucia. Bueno, esto está buenísimo porque en media hora se hace, te avisas, suena una alarma y listo. Si pueden comprarse una vaporera, yo les recomendaría que lo hagan porque la verdad que simplifica mucho la vida. Es más, podés dejarla, irte a hacer las compras y volver, no es como si lo haces en el fuego que tenés que estar en tu casa porque no se te va a incendiar todo, imagínate. Miren, ya está saliendo todo el vapor. Está buenísima. Aparte, los alimentos hechos al vapor conservan más los nutrientes. Así que, ténganlo en cuenta. Bueno, ya la di vuelta a la hamburguesa y le puse una feta de queso y corté la parte verde del verdeo, la corté así y la puse ahí porque va a quedar buenísimo.
Bueno, este es el queso que les decía. En ningún lado dice descremado, se dieron cuenta, es de la marca Día, sí, el supermercado Día en Argentina. Pero vamos a chequear un poquito. Porque miren, dice grasas totales 6,6. Saturadas 3,8, trans nada. Es re bajo en grasas. Pero no hace falta comprar de marca, solamente hay que mirar. Hay que mirar y leer las tablitas, ¿sí? Así que nada, ese es un buen dato. ¡Tadán! Así quedó mi almuerzo. Al puré le puse una cucharada de queso crema, ¿sí? Casan Creme Light. Y le puse más verdeo. Si tienen provenzal y se lo agregan al puré de calabaza, no, queda muy bueno. De comer. Ay, esto tiene un olorcito a verdeo. Como saben que a mí me encanta el verdeo, siempre se lo como todo. Otro tip que les quiero hacer sobre estudiar, entrenar, comer, es que si pueden, traten de entrenar bien temprano. Si ese día quieren entrenar, si ese día al otro día rinden y ese día se lo toman todo estudio, bueno, solamente cuiden la alimentación. No pasa nada si un día no entrenan, no pasa nada si una semana no entrenan porque están estudiando. Pero si un día quieren entrenar, yo les recomiendo que lo hagan bien temprano. Así cuando vuelven, se comen un snack de media mañana, siguen estudiando y ya se olvidan del entrenamiento. Si uno arranca tarde, es como que se te acorta el día, literal. Entonces, tengan eso en cuenta. La universidad, cuando hay que estudiar, hay que estudiar. Así que ese sería mi consejo para ustedes. No se olviden que lo más importante de todo es el estudio. Así que prioricen eso y después lo demás. Y no hace falta comer desordenado, comer mal porque están estudiando. Siempre se puede comer saludable y bien. Bueno, miren, este es mi snack de media tarde, sí, 2 horitas antes de la merienda siempre me como un snack. Está buenísimo porque así ustedes controlan el apetito. Cuantas más veces comas es mejor porque no vas a tener tanta hambre cuando llega la comida principal. O sea, cuando llega la merienda no te vas a comer una re merienda, sino que vas a comer una porción medida. Y bueno, esta es la media banana que me sobró de la mañana. Le puse mantequilla de maní con dulce de leche. Miren lo que es esto, por favor. Bueno, básicamente esta es mi área de estudio. Como ven, el sillón. Pero bueno, no sé, me da mucha incomodidad estudiar en una mesa. Es como que me siento incómoda, no me concentro. En cambio, cuando me pongo en el sillón, es como que me acuesto. Y nada, estudio mejor. Un dato súper importante es que las grasas, buenas, obvio, son muy buenas para los días que tienen mucho que estudiar. Prioricen comer grasas buenas, ¿sí? Puede ser mantequilla de maní, puede ser frutos secos, hay un montón de fuentes de grasas buenas que les va a súper, súper servir. Así que nada, ese es un tip, así que les quería tirar. Voy a seguir estudiando. Espero que... Que nada, igual yo ya quiero que llegue la merienda. No sé por qué hacer. No terminé de comer mi snack y ya quiero la merienda. Una cosa de loco. Pero bueno, los dejo un ratito. Bueno, ya es hora de la merienda. Son las 5 de la tarde. Tengo un hambre. ¿Qué puedo comer? ¿Qué tengo ganas de comer? ¿Qué puedo comer? Fácil, rápido. Y me acordé que tengo yogur natural que lo tengo que usar antes que se me ponga feo. Así que se me ocurrió hacer unos waffles saludables, obvio. Bueno, les voy a enseñar cómo hacer estos waffles saludables que están muy buenos. Esto sí se los voy a mostrar porque es fácil, rápido de filmar. Así que un poquito improvisado también. Está todo un poco desordenado, pero bueno, no importa. ¿Ustedes quieren ver los waffles? Se los voy a mostrar.
otra vez tiene que quedar algo así. Vieron que yo le puse la harina integral y después le fui agregando el salvado de avena de a poquito, como para que se vaya integrando bien, bien todo. Bueno, esto es un montón, pero porque yo hago como poner un batallón acá en mi casa para que puedan comer. Pero bueno, ¿ven? Esta consistencia tiene que quedarles. Y bate contenedor porque es mucho más fácil y la masa queda sin grumos, queda preciosa. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo hago para pasarlo acá. Le puse almendras y nueces pecan con un poquito de miel. ¡Muy rico! Bueno, me ganó la mesa, me tuve que sentar porque nada, tenía que pasar a escribir y es re incómodo escribir en el sillón o en la cama, básicamente. Pero bueno, seguimos acá estudiando. No es mucho, la verdad que quise tomar nota para cuando a veces no me acuerdo algo, son cosas muy específicas, me gusta agarrar un cuaderno y empezar a anotar tipo por ítems, así después, antes del examen lo releo y ya está. Les voy a tirar un tip importante cuando están estudiando, siempre tengan una botella de agua cerca y traten de tomársela toda. Si estudian en la cama o en el sillón, donde sea, yo siempre la dejo en el piso. Cosa que después la agarro y tomo. Yo sé que da un poquito de fiaque en la cocina, servirse un vaso, tomarlo. O sea, lo haces una vez y después te da fiaque levantarte. Entonces, lo más práctico es tener la botella y ya está. Porque hay que estar bien hidratados y más si no estamos haciendo nada. O sea, está bien, yo entrené todo hoy, pero si es el día antes del examen que tenés que estar todo el día en tu casa y no estuviste activa nada, esto te salva la vida. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir tan hinchada, a veces el estrés preparcial, parcial le decimos en Argentina, sería un examen, preexamen, el estrés preexamen, hace que nos hinchemos un montón, que no digiéramos bien la comida. El agua salva todo. Quedaron los panqueques integrales. Miren qué pinta que tienen. Salieron alrededor de 12 panqueques. Si te sobran, lo que podés hacer es frizarlos y comerlos en otra ocasión. Está buenísimo porque después le pones el relleno que vos querés. Es más, podés hacer panqueques con dulce de leche sugar free. Te quedan muy buenos. Aparte podés rellenarlo con lo que vos quieras. O sea, lo único que tenés que saber hacer es la masa. Después de las ideas vos. Así que nada, están muy buenos para disfrutar. Así que nada, acá estoy. Los dejo que me voy a entrenar y a la noche me voy a poner a hacer relleno. Los veo en un ratito. Bueno, por acá se está haciendo la salsa, que es una salsa de tomate.
revés cebolla de verdeo y cebolla normal. Y después puse la salsa de tomate. Y por acá se está haciendo la carne picada magra con espinaca, usé congelada. Así es mucho más rápido. Y también revolví cebolla de verdeo y cebolla normal, puse la carne y después la espinaca. Así que acá se está haciendo todo. El vlog de hoy, espero que lo hayan disfrutado. La verdad que la comida estaba 10 puntos, muy rica. Espero que le hagan la receta porque está muy buena, es muy práctica. Y bueno, nada, les quería contar que aprobé el examen, así que ya estoy de vacaciones, por suerte. Pero bueno, estoy muy contenta. Los dejo, que me voy a bañar y me voy a dormir porque ya es muy tarde. Nos estamos viendo en el próximo video. Como siempre les digo, los quiero.